La Fiscalía de la Nación, a través de Cáritas del Perú y Cáritas de la Prelatura de Moyobamba en el mes de diciembre del 2020, han puesto en marcha una campaña de apoyo a los comedores parroquiales a nivel nacional. En nuestra jurisdicción eclesiástica han sido beneficiados 4 comedores parroquiales: Comedor Padre Buenaventura Mestanza Mori en el distrito de Soritor, Virgen de la Compasión en el distrito de La Banda de Chilcayo en Tarapoto, Comedor Santa Rosa de Lima en el distrito de Morales, Tarapoto, y Comedor Casa Hogar Nazaret en el distrito de Bellavista. Esta campaña tendrá una duración de 3 meses con una donación inicial de 13.972 soles, las cuales fueron distribuidas en montos iguales entre los 4 comedores. Desde la ciudad de Moyobamba nos dirigimos hacia el distrito de Soritor, donde el comedor Padre Buenaventura Mestanza Mori, dirigido por las hermanas misioneras de San Vicente de Paul, atienden con almuerzos alrededor de 100 beneficiarios diariamente entre adultos, niños y ancianos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Soy la hermana Gisela, pertenezco a la congregación misionera de San Vicente de Paul, donde tenemos un comedor aquí de la parroquia San Felipe de Soritó, donde damos de comer a cerca de 100 personas: ancianos, niños, viudas, madres solteras y todo el que toca nuestra puerta para pedir un plato de comida. Queremos agradecer infinitamente a Cáritas, al Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, por haberse acordado de Soritó y brindarnos esta ayuda. Vamos a pedir por todos ustedes que el niño Jesús pronto nacerá. Nace el corazón de todos ustedes con este agradecimiento, ¿no?, y esta generosidad para tantas personas, que ustedes van a dar alegría el día de hoy. En el distrito de Bellavista se encuentra el comedor Casa Hogar Nazaret, a cargo del padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, donde se atienden a un total de 103 niños y adolescentes de escasos recursos económicos y que buscan en la iglesia alimentación y refugio. Soy el padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, responsable del Hogar Nazaret. Quiero dar las gracias con este vídeo al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, a Cáritas Perú, Cáritas de Moyobamba, por hacer realidad el sueño de estos niños del Hogar Nazaret. El Hogar Nazaret es una institución de toda la región de San Martín que intenta restituir a los niños, niñas, adolescentes los derechos que les han sido vulnerados. Aquí comen, aquí viven, aquí estudian, gracias a vuestro apoyo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Desde la ciudad de Tarapoto nos dirigimos al distrito de La Banda de Chilcayo, donde se ubica el comedor Virgen de la Compasión, dirigida por las religiosas de Nuestra Señora de la Compasión, que beneficia a un total de 100 personas entre niños y adultos. El objetivo fundamental de esta campaña es la de abastecer de productos alimenticios a los comedores parroquiales para dar sostenibilidad y aliviar el hambre de los pobres y vulnerables en tiempos de COVID-19. Muy buenas tardes, yo soy la señora Karina Rojas, cocinera del Hogar de la Compasión. Quiero agradecer a Cáritas del Perú y a Fiscalía de la Nación, muchísimas gracias a todas las personas caritativas que nos están apoyando con los alimentos de primera necesidad que lo necesitan. Gracias a todas las personas generosas que brindan apoyo a las personas humildes. Muchísimas gracias. En esta oportunidad queremos darle las gracias
a Cáritas del Perú, a la Fiscalía de la Nación, por este apoyo que nos están dando para continuar dando alimentación a nuestros niños del Hogar Albergue Virgen de la Compasión. En medio de esta pandemia le estamos muy agradecidos. Por último, tenemos al Comedor Santa Rosa en el distrito de Morales, dirigida por las religiosas siervas de los pobres, hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que atiende alrededor de 300 beneficiarios entre niños y adultos. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos los que han apoyado.